Ay, Carmen, ¿de verdad tú crees que entre ellos...? Shh, ahí viene Inés. Pues creo que ya es el momento de que alguien sepa lo que está pasando con la señorita de esta casa. ¿Tú serías capaz de decírselo? La señorita Laura me quitó a Miguelón. Y si se descubre lo que hace, allá ella. ¿Ustedes saben algo de la señorita Laura? ¿Acaso salió? No, yo la vi irse como al cuarto del chofer. Quizá fue dejarle algún recadito, pero hace bastante tiempo de eso. Así que no sé. ¿Qué hacías tú ahí? Contéstame, Laurita. ¿Qué hacías tú en el cuarto del chofer? Yo... Inés. Oh. Inés. Dios mío. Dios mío. ¿Qué significa esto? No, Inés, yo te puedo explicar. Mira, lo que sucede es que yo vine a decirle al chofer que... ¡No sigas inventando! ¿Tú crees que soy tan tonta? ¡Usted! ¡Usted! ¿Cómo ha tenido la audacia? ¿Cómo se ha atrevido? Mire, señora. ¡Señorita! Sí, claro, disculpe, señora. ¿Usted se da cuenta de lo que ha hecho? ¿Usted sabe las consecuencias que le puede traer esto? Sí, ya sé que me van a cortar la chamba. La soga siempre se rompe por el lado más flaco. Lo único que le preocupa es el puesto. ¡Merecería que...! Doña, por favor, tranquilícese. Yo no quiero tener problemas con usted, ¿ok? No es conmigo con quien va a tener que... ¡Inés! ¡Inés! ¡Inésita! ¿Saben qué? Yo me voy. Pero, Miguelón... Mira, las cosas se arreglan hablando. Ustedes se las arreglan hablando, ¿ok? ¡Le tapan la boca! Dios mío... Dios mío, es que no puedo creerlo. Me resisto a creerlo. No puede ser. Inés. Laurita. ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? Tú sabes lo que has hecho. ¡Qué locura, Dios mío! ¡Qué locura! En tu propia casa con ese hombre. Una muchachita que está a punto de casarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el hombre que me gusta, Inés. Por eso. Y tu novio, Laurita. Y Rubén. Mira. ¿Qué es esto? ¿No fue así como yo lo concebí? ¿No? ¿Qué tiene de diferente? Esto fue alterado. Las mangas no tenían que ser tan pegadas. ¿De verdad? Sí, en el diseño estaba muy claro. Una manga suelta hasta la cintura. ¿Y cómo se puede arreglar? ¿Arreglar qué nada? ¡Esto es basura! Oye, Rubén, ¿qué te pasa? Estás como nunca. Sí. Casi me muerdes. Estoy en uno de esos días malos, discúlpame. Lo que pasa es que a veces las cosas no salen como uno quiere y... Me tiene sorprendida. Un tipo como tú, ponerse así. Parece como si te hubieran picado las abejas africanas. No creas. A veces también se me saltan los nervios. Es por eso que me vine a pintar. Pintar es lo único que me serena. Thank you.
sonriendo porque así, conociendo tus manos que me abrazan así, todo es posible si tú estás aquí. Yo no te quiero perder, no tienes nada que temer, vamos a firmar la paz volando para siempre nuestro orgullo. Dame tu mejor sonrisa, que no hay medicina mejor. Inesita, Inesita, por favor, te lo suplico. No digas nada. Mis padres nunca entenderían lo que pasó entre Miguelón y yo. ¿Y cómo van a entender? No. Ni con ese tipo vulgar, ni con nadie. ¿Con nadie? ¿Cómo va a ser posible? Una muchacha tan fina, tan llena de virtudes, hacer eso. No. Es que me resisto a creerlo. ¿Puedo pensar semejante cosa de ti? Una señorita, una niña que... Laurita. No pasó nada, ¿verdad? Quiero decir, nada irreparable. Fue una locura sin consecuencia, ¿verdad? Dime que no pasó nada. Sí pasó, Inés. Sí pasó. Dios mío. Inés, no llores. No llores. Yo que no creía tan buena. Pero Inés, yo no soy mala. Porque haya hecho esto, no soy mala. No me juzgues con tanta dureza. ¿Cómo puedo disculparte? Es que no te das cuenta de la falta que has cometido. Es un pecado, Laurita, una inmoralidad. Entregarte a un extraño. Miguelón no es un extraño para mí. Es el chofer. Ponte un comino, lo que sea. Es el hombre que me gusta y yo lo quiero. No. No me da la gana de ser una mujer reprimida y frustrada, Inés. Tengo todo el derecho del mundo de realizar mis sentimientos y de decidir mis actos como ser humano. ¡Es subordinario! Inés, yo voy a vivir mi vida a mi manera. Aunque para los demás eso sea enamorarme estúpidamente de un bruto. No entiendo. Yo que traté de inculcarte respeto, principios. Inés, ¿tú has estado alguna vez con un hombre? No. Por eso no entiendes la fuerza de la atracción que se siente cuando tú encuentras un hombre que te llena. Que tú sientes que es tu complemento, que es tu otra mitad. ¡Tu otra mitad ese! Inés, yo soy de naturaleza impetuosa. Soy apasionada. Y Miguelón también. Mira, a mí en un principio me chocó su forma de mirarme, su descaro, su atrevimiento. El primer atrevimiento debiste sacarlo. Pero es que en el fondo me gustaba, Inés. Y me gusta. Me gusta sentir sus besos, sus caricias, su forma de amarme. Rubén, en cambio, es frío. ¿Cómo lo sabes? Inés, porque también fui de él. Y la angustia por la que ha pasado tu hermana es terrible. No sabes cómo se puso al enterarse que habías tenido un accidente espantoso y estabas en el hospital. Sí, sí, esa es toda la historia. Incluso su novio no sabe que estoy internado. Tampoco que robé otro carro. Y mucho menos que soy un drogadicto. Pero me estoy tratando. Necesito curarme. Quiero curarme. Y lo vas a hacer. Si tienes fuerza de voluntad. Todos te vamos a apoyar mucho. Eso sí, tienes que proponerte, por favor, no usar esa falsa salida que es la droga. Lo primero que haré es ir a visitar a Mentepollo a la cárcel. Luego arreglaré las cosas para que salga de la cana. Por fin María Emilia consiguió que no hubiera acusación. Hola, hola, hola.
Hola, Rosito. Feliz encuentro. ¿Qué tal? Te traje un detallito, Bucho. Bueno, es que afuera había un camión cargado de frutas. Me puse a escoger y... Bueno, aquí tienes. Está madurita. Caramba, don Rudencio. Lástima que no pueda comérmela, porque aquí me tienen a régimen. Ah, bueno, pero no se puede perder. Le llevaremos la sandía generosa. ¿Te parece, Rosita? Bueno, si usted quiere. Caramba, cómo pesa. La dejaremos aquí mientras tanto. Bueno, dime ahora, ¿cómo te sientes? Mucho mejor, pero cuando salga...